y saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma que yo más sé, sentados enfrente del piano. Tanto tiempo viviendo, sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir. Tal vez sea tarde, pero el mundo que das vueltas no me deja ni hablarte. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de maravilla. Vámonos con Desvanecer de Poligamia. Antes de comenzar con este tutorial, en la descripción de este video estaré dejando un grupo de WhatsApp que creé. Ahí estaré dejando el link. Y pues ahora sí, vámonos a la introducción. Vamos a hacerla en dos partes. Esta sería la primera parte. Vamos con esta parte, vamos a empezar con esta melodía, tan tan. Ok, vamos a iniciar en la mano izquierda vamos a tocar do, y en la mano derecha vamos a tocar re, mi, y lo tocamos de nuevo. Cuando lo toquemos de nuevo vamos a hacer esta melodía. Ok, volvemos a tocarlo, y ahora si iniciamos con fa. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a tocar doble, cuando lleguemos a fa, vamos a tocar así doble y ahora sí descendemos. Tan, tan, tararán, ¿okay? Y vamos a tocar así, terminamos esa vuelta y en la segunda vuelta vamos a tocar sol. Y volvemos a terminar, entonces quedaría así. Esa es la primera vuelta, segunda vuelta y terminamos ahí. Ahora, ahora en la mano izquierda pasamos el bajo a si bemol. Y en la mano derecha vamos a tocar do, re. Cuando terminemos ahí, vamos a arpegiar. De esta manera, vamos a iniciar con la mano izquierda con si bemol. Y en la mano derecha concluimos fa, si bemol y rematamos. Rematamos con do y re y mantenemos el fa en esas dos notas, o sea, sería así. Cuando terminemos ahí vamos a hacer el bajeo de si bemol, fa, digo si bemol, sol y fa, que vamos a descender. Entonces sería, ¿ven? Acabamos el arpegio, terminando enseguida bajamos el bajeo a fa, y cuando lleguemos a fa vamos a hacer la mano derecha, tara, vamos a tocar sol y la, ahí está. Lo pueden tocar así, o sea, pueden tocar el fa o lo pueden tocar sencillo así, no pasa nada. Terminando ahí vamos a tocar lo que es do y fa. Tocando el fa vamos a arpegiar el arpegio de fa mayor, o sea, ayudarnos con el fa mayor. Entonces vamos a tocar, tocamos do, fa e iniciamos el arpegio, fa, do, fa y terminamos en dobles. Enseguida vamos a hacer esto, vamos a tocar en la mano derecha, tan, 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 fíjense, tan, 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 ¿okay? Cuando toquemos dobles, tan, tan, ahí ya vamos a tocar doble, ¿ok? Tan. Y tocamos primero individual, tan, 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 y ya después juntas. ¿Ok? Tocamos tan, 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 y después individual.
Y ahora sí nos pasamos a sol mayor. Tan, tan, tan. Tocamos el acorde de sol mayor así. Y después tocamos en una sola nota lo que es do, re. Ok, esa sería la primera parte. Vamos a hacerlo de nuevo. Arpegio. Y para pasar a la segunda parte vamos a hacer una variante. Tan, tan. Vamos a tocar con ambas manos sol, re. ¿Ok? Entonces con ambas manos. Y vamos a pasar el bajeo rápidamente a do. Y volvemos a repetir la melodía que habíamos hecho, pero con más toquecitos. Entonces sería... ¿Ven cómo entré con unos toques extra? Y después, tan, tan, y le añadimos unos toquecitos más al mi. Entonces sería. Ojo aquí que metemos el do, ¿ok? Entonces sería. Usemos los dobles como los habíamos hecho anteriormente. Okay, do y luego sol, ¿ok? Entonces sería. Hacemos lo mismo después, arpegio, remates. Ahora, vamos a hacer algo diferente aquí en esta parte. Sería así, tan, tan, tan. Cuando lleguemos aquí vamos a tocar estas dos notas, así, y enseguida tocamos la y hacemos doble aquí. Entonces sería, sí, para que sea más sencillo. Primero aquí, después la y terminamos rematando. Y sí, cuando acabemos ahí simplemente arpegiamos el fa mayor. Volvemos a hacer el tan, 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 tan. Ahí lo hacemos un poquito más lento. Y el bajeo nos va a dar una señal que va a ser re y sol. Re, sol. Y tocamos nosotros do para partir con el verso. Entonces sería, ya con las dos partes juntas, sería así. Arpegio. Segunda parte. Arpegio. Arpegio de fa mayor. Tan, 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 tan. Y iniciamos. ¿Ok? Aquí en el verso, pues, es sencillo. Vamos a usar estos acordes. Vamos a usar... do, enseguida, aquí algo que me gusta mucho, si bemol, max 7, así, bueno, de esta manera, mantenemos el bajeo en el do, entonces sería, y saco fuerzas de donde no hay, para hablarte de mi forma que yo sé, aquí ojo, tan, tan, vamos a tocar sol, la, y tocamos rápidamente el fa de bajo, que nos pasamos a fa mayor, ¿ok? Entonces sería y saco fuerzas de donde no hay, cambiamos para hablarte de la forma que yo sé. Primero tocamos así y ahora sí hacemos el acorde de fa mayor, ¿ok? Sentados enfrente del piano. Ok, aquí vamos a pasar el bajo a sol y aquí vamos a hacer este sol sus 4 y nos pasamos a sol mayor, ¿ok? Sentados enfrente del piano.
y aquí vamos a hacer un pequeño de rematito, que sería así de esta manera. Fíjense bien. Sería así tocar estas dos notas con el pulgar, así. Y en la mano, digo, y aquí vamos a tocar re, ¿ok? Sentados enfrente del piano. Cuando acabemos ese pequeño rematito, ahora sí tocamos re. Y volvemos al verso, pero ahora entra la chica. Ahí iniciamos igual en do. Tanto tiempo viviendo, sintiéndome así. Palabras que quise y no pude decir. Fa directo, ningún adorno. Tal vez sea tarde, pero el mundo en que das vueltas no me deja de hablarte. Aquí vamos a añadir otros acordes nuevos. Cuando lleguemos a fa. Y cuando diga, pero el mundo en que das vueltas. Vamos, para arribar este acorde vamos a tocar lo que es fa. Y vamos a tocar aquí. Es como si tuviéramos estamos aquí y hacemos tan tan, ¿okay? Con ese fa y ya pasamos acá. Así tal cual, así como lo ven, vamos a tocar. El bajeo va a estar aquí en sol sostenido. Pero el mundo en que das vueltas no me. Y ahora sí nos pasamos a fa mayor. Digo, a sol mayor, no me deja ni hablarte. Aquí vamos a hacer unos remates con. Caemos en sol y después no. Bueno, caemos aquí, no me deja ni hablarte. Acuérdense que lo habíamos hecho sencillo, tan, 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 pero ahora lo vamos a hacer con dobles. No me deja ni hablarte. Ok, vámonos al precoro. En el precoro vamos a hacer un max 7 en fa mayor. Así. Además que si lo canto y como hace un adorno aquí, estamos siguiendo a la voz. Eso es lo que se me complica, como no puedo cantar y estar adornando a la vez. Entonces vamos a iniciar con fa mayor max 7 y iniciamos siguiendo la voz. Es como lo que hicimos, como lo que hicimos en la introducción. Vamos a estar jugando con estas tres notas. Tan 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 tan. Estamos así, ustedes sigan la voz. Na, 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 na. Y cuando terminemos esos tiempos, entonces, iniciamos así de ya. Na, 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 na. Y el bajeo de fa lo pasamos a mi. Y cuando lo pasemos a mi, vamos a tocar así el sol sus 4. Y lo vamos, y en lugar de tocar el sol tal cual, vamos a tocar do. Okay, así. Entonces sería primero aquí y después aquí. Entonces sería. Na, 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 na. Cuando toquemos el do tal cual, el bajo está en mi, ¿ok? Vamos a tocar rápidamente sol y tocamos. Sí. Tan, tan, tan. Y enseguida vamos a tocar así. Tan, tan, tan. Primero tocamos estas así tal cual. Tocamos la. Y terminamos aquí. El bajeo va a seguir la voz. Tan, 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 tan. Vamos a subirlo. Re, mi, fa, sol. ¿Ok? Re, mi, fa, sol. Aquí en la mano derecha no se compliquen, pueden mantenerse, pueden ir rematando así tan, 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 tan. Cuando lleguemos aquí a sol, vamos a hacer sol sus 4 y ahora sí vamos a caer en sol mayor, ¿ok? Sol sus 4, sol mayor. Entonces sería na, 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 na. Na, 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 na. Sol sus 4, sol mayor. Volvemos a repetir lo mismo. Solo quiero hacerte sentir por mí. No me hagan caso. Sigan la voz nada más. Hagan que siempre sigan la voz. Pero no te lo podía decir. Ahora sí, aquí en esta parte vamos a hacer varios acordes. Tan, 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 tan. Vamos a caer primero aquí.
Y ahora sí, conforme va subiendo el bajeo, vamos a ir haciendo los acordes. Primero aquí, después aquí, después aquí. Y ahora sí, sol sus cuatro. Pero no te lo podía decir. Y ahora sí nos pasamos al coro. ¿Cómo nos vamos a pasar al coro? Sol sus cuatro. Terminamos ahí, pero no te lo podía decir. Y ahora sí, hacemos unos remates. Vamos a tocar la, si y do. No sé, ok, pero no te lo podía decir. Entonces te envolví en mi canción. Primera vez sentiste aquella voz desahogándose, gritando, si no te entendé. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento. Y ahí entra un solo de saxofón. Muy bien. Ya vieron cómo entramos al coro. Tan, tan, tan. ¿Ok? Y vieron que cuando son dos vueltas, lo volvemos a hacer. Terminamos aquí en sol y volvemos a entrar. Tan, tan, tan. Entonces, entramos do. Enseguida, fa mayor. En mi canción. ¿Ok? Entonces sería. Entonces te envolví en mi canción. Sol sus cuatro, sol mayor. Remates. Por primera vez sentiste aquella voz desahogándose. Ok, aquí terminamos en la segunda vuelta. Sentiste aquella voz de. Vamos a tocar un re mayor con bajo en sol sostenido. Y vamos a caer en la menor. Y eso es. Vamos a tocar la menor. Vamos a tocar primero la menor, después sol, digo, después re mayor, perdón. Y terminamos do con bajo en sol y terminamos en re. Este acorde de la menor vamos a tocarlo así. Tan, 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 tan. Estamos haciendo inversiones. Primero aquí, tan, 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 con el mismo acorde de la menor. Primero aquí, después tan, tan, ok, muy sencillo. Y ahora vamos a pasarnos a re mayor. Igual, inversiones con el mismo acorde, tan, 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 tan. Lo pueden hacer así y terminamos aquí, con estas dos notas. Primero así, la menor, después re mayor. Haciéndote. Ahora sí caemos tal cual en do con bajo en sol. Haciéndote entender. Re mayor. El bajo va a ser tan, tan, tan. Va a ser re, mi. Y nosotros vamos a hacer fa mayor, max 7. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento. Ok, tocamos fa mayor, max 7. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento. Y ahí entra un solo de saxofón. Ahora sí pasamos al solo de saxofón. Recuerden que nos quedamos aquí. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento. Y ahí entra el saxofón. En esta parte vamos a tocar. Estos acordes ya los habíamos visto. Vamos a empezar con fa max 7, pero lo vamos a tocar así. Vamos a tocar así de esta manera. Vamos a iniciar. Enseguida vamos a bajar el bajo a mi, la mano izquierda a mi, y vamos a hacer en la mano derecha do. Lo pueden hacer aquí o aquí. Vamos a tocar así. Y nos pasamos el bajo, aquí estamos en re, y de re nos pasamos a sol. Ahí hacemos sol sus cuatro, sol mayor, repetimos otra vez. Bajamos el bajo a mi,
aquí do en la mano derecha, y vamos a tocar ahora sí aquí y remates tan 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 tan. Esto ya lo habíamos visto. Sol sus 4, sol mayor, y regresamos al coro. Entonces te envolví en mi canción. Primera vez sentiste aquella voz. Siento que el mundo tiende a desvanecer. Ok, vieron que el coro es lo mismo. Aquí lo que pueden hacer cuando ya terminen, bueno, eso es opcional si tocan en alguna banda, pues cuando estén en esta parte, desahogándose, gritando, haciéndote entender, pueden tocar así este acorde, es opcional, ¿eh? Y ahora sí, oh nena, tú te ves tan lindo, o sea, en vez de caer aquí en re mayor, pueden caer aquí, y ya entrarían. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento que el mundo tiene a desaparecer. Ok, pero pues caemos aquí en re mayor, ok. Desahogándose, gritándome, haciéndote entender. Terminamos ahí y ahora sí. Oh, nena, tú te ves tan linda. Hacemos este acorde así tal cual. Nena, tú te ves tan linda que siento que el mundo tiende a desvanecer. Fa mayor, do con bajo en mi. Pasamos la mano izquierda, do, re. Tocamos así en la mano derecha. Pasamos ahora el bajo a sol. Tocamos así y terminamos en do. Aquí en realidad pues terminamos en o sea, lo que viene siendo sol natural y do, pero yo la verdad es que es como el efecto del piano, como que se escucha algo con cuerpo, se escucha con cuerpo, entonces lo pueden hacer así, no pasa nada, y terminan en do, ¿okay? Entonces sería oh nena, tú te ves tan linda que siento que el mundo tiende a desvanecer. Ok, cuando toquemos do, vamos a rematar tantito aquí. Y ahora sí, el bajo. Do, re, sol, do. Y bueno, eso sería todo el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y nos vemos hasta el próximo video.